La Zona Cero. Entramos en los queridos territorios de nuestra Zona Cero. Aquí estamos con los monográficos. Y atención, porque visitamos un lugar no tan remoto, muy cercano. Forma parte de la Unión Europea, se maneja el euro. Es un estado asociado. Ahí está Malta, con sus misterios, sus enigmas, sus gigantes, sus templos imposibles, sus hipogeos maravillosos. Malta es un lugar siempre digno de ser visitado, aunque eso sí, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Aquí tenemos a Jesús Callejo, que trabajó de gigante en la construcción de algún templo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Bueno, veo que has hecho músculos, levantando templos en Malta. Sí. Aprendí las técnicas de construcción y al final, pues oye, arrimar el hombro. Al final resulta que tampoco es tan complicado, ¿no? Hombre, 15 toneladas. Hombre, y aquí tenemos a Carlos Canales, que es coetáneo de La Valeta, ¿verdad? Sí, aquí vengo vestido de gran maestre. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pese a la armadura, pero bueno. Oye, qué bien se construyó esa ciudad, ¿eh? Sí, lo hicieron bien, la verdad, los caballeros, y luego hablaremos un poquito de ellos. Uh-huh. Pero la verdad es decir que cuando España hacía las cosas, la hacía bien. En rejillada, ¿verdad? En rejillada, sí, para que circulara muy bien el viento. Para sí, además que... el arquitecto que construyó las defensas sobre los que luego se edificaron las fortificaciones de la Orden de San Juan, era un arquitecto militar español que trabajaba para, bueno, aunque era ya España un Reino Unido, era parte de la Corona de Aragón, originariamente en aquel entonces Malta, y fue el que fue encargado por los caballeros de la Orden de construir las fortificaciones principales de lo que luego se iba a constituir como la capital de la isla, La Valeta. La Valeta. Nombre que recibió en honor del más grande de los maestres de la orden, el que la dirigía durante el gran sitio en 1565. Uh-huh. Y qué generoso, ¿verdad?, el emperador, que dijo, bueno, pues a cambio de un halcón anual. Sí, bueno, qué bonito, además, el detalle. Bueno, los caballeros, primero habría que contar un poco la historia. Sí, los caballeros de Malta habían perdido Rodas en 1522. Ellos habían sido el último baluarte de la cristiandad occidental en Oriente durante generaciones y generaciones. Uh-huh. Y después de la caída de Constantinopla y de las pérdidas de las islas de las islas griegas que todavía quedaban en manos italianas, pues bueno, se quedaron solos. Tan solos que Rodas está de un tiro de piedra de Turquía. La verdad es que lo que hacían, lo hacían bien, porque cualquiera que visite lo de Canesos, Rodas es espectacular. Es una ciudad medieval occidental europea metida en medio del mundo greco-ortodoxo y oriental del Dodecaneso, y la verdad es que es algo fascinante. Luego, durante un tiempo estuvieron en Roma, porque bueno, no tenían un lugar donde ir, y el emperador les encargó la defensa de lo que en aquel entonces era un remoto y olvidado puesto de avanzada español en el Mediterráneo. Puesto de avanzada que se convirtió en la llave, era el tapón auténtico del Mediterráneo occidental, y durante los meses que duró el asedio, es increíble porque incluso los protestantes del norte de Europa se dieron cuenta, por ejemplo la reina Isabel de Inglaterra, de que la suerte de Occidente se estaba jugando allí. Si Malta llegaba a caer, las costas de Italia y de España hubieran estado al alcance de la flota turca y los corsarios de Argel con mucha más facilidad que hasta entonces, y hubieran podido llevar probablemente la guerra a territorio europeo occidental. El asedio de Malta, que causó muchísimas pérdidas, muchos estragos a los otomanos, pues fue el primer golpe antes de Lepanto, ¿verdad? Fíjate, en la toma de San Telmo, los turcos tienen 8 muertos por cada defensor cristiano. Unos 30.000, 40.000. Sí, 30.000, 40.000 muertos. Fue una derrota casi del alcance de Lepanto, algo espantoso. Sí. Bueno, pues Malta, que tiene muchísima historia, pero no solo del siglo XVI, ¿verdad, Jesús? Aquí tenemos que hablar de miles de años ya. De miles de años. Yo creo que esa es una de las singularidades que tiene este pequeño archipiélago, que vamos a recordarlo, está compuesto principalmente de 3 islas, que es Malta, Gozo y Comino. Y Comino, como su nombre indica. Pequeñísimo. Me importa un Comino. Sí, creo que solo hay una familia viviendo en Comino. Sí. Malta, que es la más grande, tiene 246 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de algo muy ridículo en extensión, pero muy extenso en historia. Porque estamos hablando de que en este pequeño territorio, porque así es, allí han llegado de todo, ¿no? Desde habitantes prehistóricos, los constructores de los megalitos en el Neolítico. Allí han llegado fenicios, púnicos, griegos, romanos, musulmanes, normandos. Han estado todos. Pues, hasta Napoleón se pasó. Hasta Napoleón, además, lo convirtió en uno de los principales baluartes, ¿no?, del Mediterráneo. Y claro, y la orden, ¿no?, la famosa Orden de Malta, que ha cambiado de nombre en muchísimos a lo largo del tiempo, ¿no?, en muchísimas circunstancias, porque eran los caballeros de la Orden de Chipre y de Rodas, así eran llamados, ¿no?, tras cambiar la denominación primitiva, que como bien sabes era lo de los hermanos hospitalarios, ¿sabes?, de San Juan de Jerusalén. Como sigue existiendo ese Estado soberano reconocido por España, la Orden de Malta, aunque no está en Malta sino en Roma actualmente, España tiene embajada acreditada todavía en la Orden de Malta.
Y es curioso, bueno, es que cuando Napoleón toma Malta se negaron muchos países a dar por suprimido el Estado maltés. Y bueno, es que era decisivo porque la orden formalmente conserva la totalidad de sus nombres. Es la Sagrada Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Si los va añadiendo uno detrás de otro y tiene capacidad legal internacional de abanderar buques y aeronaves. De hecho. Bueno, pues una historia tremenda. Y la verdad es que cuando estás en Malta, Jesús, ves el territorio y dices, do las minas, do los bosques, do la materia prima. Ahí está, yo creo que ese es uno de los misterios, es cierto, ¿no? ¿Cómo puede ser que este archipiélago, ¿no?, a simple vista... Es que no hay ni una playa donde desembarcar. No se ve nada, ¿no?, porque a nivel turístico, bueno, ahora es verdad que se está promocionando, pero no hay playas así paradisíacas, no hay playas con arena suave y... Nada. No hay nada, o sea, hay unas cuantas calas mal repartidas, bueno, en La Valeta, por supuesto, que se olviden, ¿no?, los turistas. El que va a Malta Esa es la historia. Y aquí hemos estado dos, ¿no?, que hemos estado en Malta, no vamos a bañarnos. Aquí en España tenemos lugares mucho más paradisíacos y mucho más interesantes. Allí se va por otro, se va por la historia y por la prehistoria, se va por el misterio, porque hay todavía muchísimos misterios. Se va, yo allí coincidí con un profesor de historia de una provincia, y él me comentaba, claro, estuvimos hablando, ¿no?, qué es lo que más nos atraía para ir hasta allá, ¿no? Y él me comentó que lo que le atraía, pues, era eso, ¿no?, los monumentos megalíticos, un poco conocer la Orden de Malta, empaparse in situ, ¿no?, de la historia, lógicamente, por su deformación profesional. Y yo le empecé a hablar, digo, bueno, y lo de los hipogeos, lo de Half Sabrieni, lo de las famosas rodaduras, ¿no?, estos raíles en la piedra, estos misteriosos pozos que están diseminados por Malta. Y él se me quedaba así asombrado, ¿no?, con esos ojos estupefactos, como diciendo, ¿qué me cuentas, porque chaval? No había leído a Daniken. No había leído a Daniken ni a nadie, ¿no? Él le interesaba la historia sin darse cuenta que realmente había un misterio en muchísimos de estos acontecimientos históricos, porque no está reñido, no son temas paralelos la historia y el misterio. Entonces yo creo que un poco le piqué la curiosidad lo suficiente como para que él se empezara a adentrar en bastantes cosas, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de los Caballeros de Malta, cuando te vas a la cocatedral que está en La Valeta, allí mismo lo que es esa especie de arquitectura sagrada, esa cantidad de tumbas que vas pisando, ¿no?, que son las tumbas de los grandes maestres y de los caballeros, pues todo eso rebosa ya un simbolismo tremendo. Incluso cuando miras a las paredes y ves algún cuadro de Caravaggio, que ya sabes que también le hicieron caballero, ¿no? Una especie de... La mancha negra de... Sí, la mancha negra. No sé por qué, tenía condiciones, un buen asesino, que era lo que buscaba. Es lo que él buscaba, ¿no? Porque ya estaba huyendo, ¿no?, de otros lugares de Europa, le hacen caballero, al final mata también a uno de los caballeros de la Orden de Malta, le tienen que echar. Bueno, esa era la historia suya. Pero bueno, allá he dejado uno de los cuadros importantes, ¿no?, que es la decapitación de San Juan, que es uno de esos cuadros preciosos y además también cargado con muchísimo simbolismo, y muchos de los personajes que allí están representados tienen que ver con los Caballeros de Malta, porque como ya sabéis, también Caravaggio se inspiraba, ¿no?, en la vida real. Así que hay tantos elementos para desentrañar que evidentemente en una semana se puede hacer y posiblemente en más, pero hay unas cuantas claves, ¿no?, que algunas vamos a desentrañar aquí esta noche, que yo creo que son las claves, y empezando yo creo que por sus monumentos megalíticos. Estamos hablando de una civilización que se desarrolla entre los años 3600 y el 2500 a.C. O sea, estamos hablando de más de 1000 años aproximadamente, de una civilización desconocida, de la que prácticamente no sabemos nada, de la que no tenemos ni siquiera huesos, esqueletos, porque los esqueletos que han aparecido en los monumentos megalíticos son de épocas posteriores, no de esta época, por tanto es verdad que se utilizaron de una forma posterior, pero que no sabemos nada, y desaparecen de una forma también súbita en el año 2500 a.C. Durante centenares de años parece que está deshabitada, porque cuando llegan allí no encuentran prácticamente nada, y entonces es un misterio, porque justo cuando desaparece oficialmente esta civilización megalítica en el 2500, como bien sabéis, florecen otras culturas megalíticas en otras partes del mundo, como la de Stonehenge. En efecto, quedó la isla despoblada y fue repoblada desde Sicilia. El asunto, Carlos, es que tenemos aquí... Es complicado. Un archipiélago diminuto con 33 magníficas construcciones megalíticas, con un hipogeo esplendoroso. ¿A qué obedecía esto? ¿Por qué en tan poco terreno, tan escaso terreno, esta grandiosidad? No se tiene ni idea, pero sobre todo hay dos cosas que sí empiezan a tener algo de lógica dentro de lo complicado que es todo. Hace poco me acuerdo que leyendo el libro de Robert Sock, el último libro, me parece que se llama Escrito en las Rocas, en la piedra en las rocas, ahora mismo me acuerdo el título en español, decía una cosa que me llamó la atención bastante, porque es una interpretación sobre el movimiento megalítico en Europa Occidental que a mí nunca se me ha ocurrido pensarlo.
Hay una cosa que es verdad. Cualquiera que vea una disposición, un atrás histórico, cualquiera, que le dé la gana, que se coja quien quiera uno, y verá algo muy curioso. Es que cuando aparecen los restos de grandes construcciones megalíticas en Europa Occidental y en el Mediterráneo, hay algo que de principio llama la atención. Y es que está siempre en las costas. Es decir, hay una enorme intensidad costera que va disminuyendo según se va penetrando hacia el interior, ya sea España, Francia, Italia. Eso significa solo dos cosas. A, era un pueblo que caminaba costeando, o B, era un pueblo que navegaba. Yo estoy en la segunda de las teorías, porque es lo que explicaría la súbita desaparición de la población maltesa. Si no tiene sentido, ¿por qué alguien llega a un lugar, hace una obra gigantesca, es decir, en proporción al tamaño, esto es mucho más espectacular y grandioso que la isla de Pascua? Sí, la única explicación es que se quedaran sin recursos. Claro, es lo que se apuntaba, pero es que hay una cosa muy interesante, es que cuando llegaron probablemente a Malta, la isla tampoco los tenía. Es decir, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hace 3.200 años aproximadamente, bueno, perdón, hace 5.200 años, es decir, cuando comenzó el florecer de la civilización maltesa, el desierto del Sáhara había comenzado a desecarse, pero era todavía una especie de inmensa sabana y pradera rica. Tal vez Malta, y es una de las teorías que ahora está más en boga, era una especie de puente, un lugar mágico entre Sicilia, Italia y el norte de África. Era una especie de lugar, bueno, simbólico, donde desde luego el pueblo que llegó era un pueblo de navegantes. Un pueblo de navegantes probablemente relacionado con las culturas megalíticas de Cerdeña y de las Islas Baleares en España. Es decir, es muy probable que haya una vinculación de algún tipo. Asociado aunque, a la cultura tarjética. Claro, pero no parece en cambio de detectarse exactamente la forma en la que se hacían las obras, porque era diferente. Sin embargo, está claro que parece ser que tenía que ser, por las fechas y por la época, un pueblo probablemente similar y probablemente conectado de alguna manera, lo que pasa es complicado explicar cómo, con los constructores megalíticos de Inglaterra. Bueno, pues si saltamos a la isla medianita, a la de Gozo, o Gozo, nos encontramos dos curiosidades: una cueva atribuida a Calipso, a la sirena que engatusó a Ulises, que bueno, luego ves la cueva y dices, bueno, aquí ni engatusó ni nada, ¿no? Una cosita allí, nada. Pero luego está Gancilla de los Gigantes, y esto sí que llama la atención, Jesús, porque aquí tenemos rocas ensambladas de más de 50 toneladas. Exactamente. Y encima se llama Gancilla de los Gigantes. Sí, porque ya el nombre, el Gigantilla, esta, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Porque tiene una pronunciación bastante rara, ¿no? De hecho, estamos hablando del maltés, que es una rareza lingüística, ¿no?, en Europa. Pues en su lengua local significa Torre de los Gigantes. Es verdad que nos está poniendo sobre la pista de leyendas, que, bueno, eso ocurre también en España, ¿no? Cuando no hay unos datos históricos fehacientes sobre los constructores de los monumentos megalíticos, siempre se echa mano de esas leyendas y de personajes sobrenaturales, ¿no? Brujas, hadas y, como no, los gigantes. Y aquí ocurre lo mismo, pero ocurre lo mismo porque es verdad que cuando ves este templo de Gigantilla, te quedas con la boca abierta. Estamos hablando de piedras de megalitos de 6 metros de altura que pesan hasta 50 toneladas, como tú acabas de comentar, sin que se sepa a ciencia cierta cómo pudieron ser transportados hasta allí y luego ser izados, porque bueno, esas son como dos habilidades, dos misterios tecnológicos: llevarlos hasta allí, porque sabes que las canteras estaban a bastantes kilómetros de distancia, y después ser izados, que esa es otra historia, ¿no? Bueno, el hecho es que sí denota algo muy, muy curioso, que además se ve a simple vista. Hay una técnica de construcción muy evolucionada, muy desconocida. Sí, porque la cantera no está en la isla. No está. O bien estamos hablando de una fuerza descomunal o sobrehumana, que hay un poco esas leyendas de los gigantes. Evidentemente yo no me creo que hubiera gigantes que pudieran transportar a sus hombros o sobre la espalda como Belis este tipo de megalitos. Es decir, estamos hablando de una técnica de construcción y de izado que no conocemos ahora. Sencillamente es una civilización bastante desconocida y además incluso muy sofisticada, a pesar de que estamos hablando de estos templos que están ubicados en Gozo, que son cronológicamente los más antiguos. Es decir, sin embargo, nos dejan de piedra, y nunca mejor dicho, porque posteriores, que son los que se encuentran en la isla de Malta, parece que tienen como técnicas más rudimentarias, ya no son tan pesados los bloques. Es decir, volvemos aquí a encontrar lo mismo que ocurre, por ejemplo, con culturas precolombinas y con otro tipo de culturas, por ejemplo, que se han encontrado en Asia. Es decir, a medida que avanza el tiempo, Egipto es un caso evidente, cuando más avanza el tiempo parece que la técnica se va haciendo como más grosera, como menos sofisticada. Cuanto más atrás vas en el tiempo, los cánones de construcción hay que casi replantearlos, porque no entendemos nada. Yo allí lo pregunté, de hecho, hay como paneles
explicativos. Entonces, una de las cosas que te cuentan es que, bueno, que se utilizaba estos grandes bloques calcáreos, ¿no?, de los templos malteses, eran primero cortados con instrumentos de piedra, con azuelas de sílice o de sidiana, eso comentaban, ¿no?, y que luego eran transportados deslizándolos sobre pequeñas esferas de piedra, y había unas cuantas esferas de piedra allí alrededor, diseminadas en el templo de Gigantilla. Bueno, eso evidentemente, si tú colocas un bloque de 50 toneladas, esas pequeñas esferas de piedra las haces polvo literalmente. Esto es una cosa, lo quería hacer un pequeño comentario. Precisamente leyendo el libro de Sock, que el debate de Sock, bueno, Sock, como sabéis, es uno de los que sostiene desde hace muchísimo tiempo, es un geólogo, que la Esfinge es mucho más antigua de lo que la tradición dice. Bueno, pues lo que acaba de decir Jesús ahora es algo fundamental. Y yo aquí, mira, yo se lo recomendaría a todos nuestros oyentes, que cuando estén en una situación de este estilo, que pregunten. Que pregunten por qué es una tomadura de pelo. Sí, eso como cuando decían que desde Egipto encargaban cedro al Líbano, ¿no? Exacto. Es una auténtica tomadura de pelo. Entonces, hay veces que de verdad, aunque no tenga la culpa el pobre guía, ni tenga culpa las propias autoridades, voy a decir en este caso maltesas, que se han inventado la bobada de las bolitas, es que ya está bien. Es que la misma gente que no se dejaría tomar el pelo, si le dicen de repente, no sé, pues por ejemplo, que Velázquez ha utilizado una cámara fotográfica, pues difícilmente aceptarían una cosa así. Bueno, pues ¿por qué entonces se acepta de la manera más tranquila que delante de tus narices te estén timando? Porque eso es un timo como otro cualquiera, un timo intelectual. Yo creo que, y creo en la arquitectura reconstructora y en la capacidad de intentar reproducir las técnicas de los antiguos, pues que se pongan a ello, pero que se dejen de decir estas chorradas. El caso es que hace 6.000 años se levantaban templos megalíticos de enormes dimensiones, dedicados a dioses, a ser observatorios astronómicos, a rituales de sacrificios. Vaya usted a saber que lo cierto es que en alguna de esas pequeñas playas de Gozo hay hendiduras en el terreno, hay unas rodaduras que nos hacen pensar en un transporte, ¿no?, de estas rocas. Claro, eso es lo que a primera vista hace pensar. Aunque luego en Malta te lo niegan, ¿eh? Sí, no, lo niegan, evidentemente. Pero claro, ese es uno de los misterios. Para mí es el mayor misterio y es el que casi pasa desapercibido, el que no te comentan, el que no aparece en las guías turísticas, el que incluso en los propios guías de carne y huesos, ¿no?, los que te explican in situ este tipo de acontecimientos históricos, te lo niegan o lo desconocen, sencillamente. Y ocurre también en Gozo y en Malta, en los dos lugares. Hay unos raíles, una especie de surcos grabados en la piedra, supuestamente paralelos. Y digo supuestamente porque no son paralelos exactamente, yo lo estaba comprobando in situ. Estamos hablando de unas rodaduras que varían, pueden tener entre unos 50 centímetros y 120 centímetros, y no son paralelos, pero lo curioso, es decir, la primera explicación es, bueno, pues son las marcas de los carros de transporte que llevaban las grandes piedras megalíticas para luego construir estos templos. Es lo, parece que lo más plausible. Bueno, pues mentira, cochina, ¿no? Con perdón. Porque, ves, primero que no son paralelas, es decir, si son carros, bueno, en fin, el eje de las ruedas ya estaba un poco distorsionado. Bueno, después, la rueda no existía en aquella época, estamos hablando de hace 6.000 años de antigüedad y no existía. Después, estamos hablando que no está en superficie planas, sino que se han encontrado estas rodaduras o estos extraños raíles tanto en las laderas de montaña como sumergiéndose en el mar, es decir, que acaban un poco abruptamente en lo que es ya el mar y siguen. Por lo tanto, estamos hablando de una antigüedad incluso superior a los 6.000 años, porque esa parte estaba en superficie, estamos hablando a lo mejor de 10.000, 12.000 años atrás. Entonces, eso rompe los cánones. Otra de las explicaciones que se ha dado, si no son rodaduras de carros de transporte, que no lo son, ya te digo, cuando estás allí se comprueba, es que podían ser pequeños acueductos de agua, es decir, que servían para transportar el agua a distintos lugares, lo cual también es mentira, porque en algunos lugares desaparecen, no llevan todos ellos a templos megalíticos, con lo cual también se desbarata la primera teoría que te decía de los carros de transporte. Es decir, son surcos inexplicables, como alguien que hubiera querido jugar, una especie de gigante, niño gigante, que hubiera querido jugar a hacer surcos inexplicables, pero que tienen una lógica, porque hacer esos surcos, evidentemente, lleva muchísimo trabajo. O bien una técnica que ahora mismo se desconoce, o bien, si fueron carros, tuvieron que pasar cientos o miles de veces para crear esos surcos tan profundamente en la roca. ¿Qué son? Es un misterio absoluto. Pero ahí hay una cosa muy importante, lo que acabas de comentar, y es que efectivamente, por las trayectorias que pierden en el mar, da la sensación de que son obras de la última, del periodo final de la última glaciación. Uf, es una de las obras de ingeniería más antiguas del mundo. Marean ya esas cifras. Es asustante, y la verdad es que vuelvo de nuevo a lo mismo. Es decir, hay que replantearse la historia del neolítico en la humanidad. Es decir, está claro que no en los términos tecnológicos actuales, que son diferentes,
Pero desde luego, los antepasados de los seres humanos actuales, que eran muy pocos en aquel entonces en el mundo, desarrollaron en la zona occidental del hemisferio norte, en la zona en la que nosotros vivimos, una tecnología asombrosa, de la cual no entendemos ni conocemos, así sinceramente, absolutamente nada. No sabemos para qué lo hacían, ni por qué, quién les había enseñado o cómo lo habían aprendido y con qué objeto, con qué fines lo desarrollaban. Sabemos solamente dos cosas, que ese conocimiento se perdió, y que se perdió no de una manera solamente brusca, sino probablemente gradual. Como bien explicó Jesús cuando el otro día hablaba de Egipto o cuando había citado lo de la pérdida de calidad de las construcciones. Es una especie de deterioro intelectual que llevó miles de años, no cientos de años, pero que por alguna razón, bueno, pues acabó con lo que sería probablemente la pequeña casta o el pequeño grupo dirigente de gente que sabía o había heredado conocimientos de un pasado muy lejano que ahora estamos empezando a entrever. Ahora, ¿eh? Ahora. Y luego tenemos la gran joya, la gran Capilla Sixtina de ese mundo antiquísimo. Es el hipogeo de Hassafleni. La verdad es que es una auténtica maravilla. Es un lujo, un placer. Bueno, ya lo hemos publicado, ¿verdad, Jesús, esto? Sí. Yo tuve la fortuna de ser el primer español en entrar en ese hipogeo una vez restaurado, Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues no es que yo estuviera allí haciendo cola desde hace dos años, ¿no? Sino que se dieron de baja dos. Y bueno, al ser españoles, pues le caímos simpáticos al señor de la puerta. Y bueno, pues sí que tenía un cierto respeto por la historia de España. Dijo, españoles, españoles, hizo así como un apartadito y entramos. Bueno, pues muy dignos nosotros, entramos en ese hipogeo y la verdad es que es una auténtica sorpresa, ¿no? Queda muy poco de lo que allí pudo haber, me refiero en cuanto a motivos pictóricos o motivos ceramísticos. Hay una pequeña diosa que la exhiben, nada, 20 centímetros de alzada nomás. 10 centímetros, es lo que hay, pero claro, luego ves esas piedras talladas. Y esa inmensidad y esa reverberación, eso es algo mágico, Jesús. Es algo mágico, es verdad. Yo creo que estábamos hablando de la joya de la corona. Estamos hablando de Hassafleni, que además tiene poco que ver con el resto de los monumentos megalíticos. El resto se ven a simple vista, están en la superficie y, bueno, son fácilmente accesibles. Aquí no. Aquí, primero, estamos hablando de un hipogeo, de algo subterráneo, y además no es fácilmente visitable. ¿Por qué? Yo no lo vi por pocos meses, porque durante 11 años ha estado cerrado a cal y canto. Se han estado reconstruyendo muchísimas cosas, es verdad que había peligro de derrumbe, y sí, estamos hablando de una construcción que se descubrió en 1902. Solo dejaban pasar grupos de 10 personas. De 10 personas, hasta completar un total de 40 personas al día si no recuerdo mal. Sí. Y esto se puede ver desde el 1 de agosto del año 2000, o sea, es cuando se abren las puertas. Yo entré el 1 de agosto en el primer grupo de 10 está. Personas. Sí, sí. Y antes, imposible. Fíjate que yo hice, bueno, pues ya me conocéis un poco mi pesadez cuando voy a estos lugares, pues evidentemente quieres conocerlo todo, y este era el único que me faltaba por ver. Fue imposible. Ni sobornándoles. No, yo tampoco tenía la esperanza. Yo fui a merodear. Yo fui, digo, bueno, por lo menos a husmear, ¿no?, el ambiente. Y tuve la fortuna esa, ¿no? El 1 de agosto me estaban llamando con campanillas. Claro, y los oyentes pueden decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene ese lugar, no? Para que se genere tanta expectación. Bueno, vamos a ver. Mira, hay un libro mediocre, malísimo, que se titula Guía extraterrestre del planeta Tierra, que yo creo que todos lo hemos leído en algún momento. Y hay un capítulo dedicado a Malta, que yo creo que todos un poco nos hemos iniciado, mal iniciados, ¿no?, con este libro. Y en este capítulo decía, si a usted le interesa el tema de los extraterrestres y de las huellas que quizá han dejado en el planeta, será mejor que inicie su visita por la isla, además, hablando de Malta, por Hassafleni. Claro, con esto te ponen los dientes largos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Cuando además lees algún libro de Daniken, donde habla de Malta, ¿no? Y Malta, y por cierto, Daniken, pero sin tapujos, ya conocemos a Daniken, habla de huellas de alienígenas, tal cual, que se ven claramente en este hipogeo de Hassafleni, y indica dos cosas, poco que acaba de comentar Juan Antonio, una de ellas. Dice que habla de un sofisticado equipo de alta fidelidad y acondicionamiento de aire de gran confort. Con lo cual dices, bueno, qué bien, ¿no? Una especie de salas acústicas con aire acondicionado. Ha pasado Sony por allí. Con tres niveles. Qué divertido, ¿no? Bueno, después, yo evidentemente no he estado, pero parece que siempre se exagera, porque no encuentras huellas extraterrestres en ninguna parte de la isla, me imagino que menos en el hipogeo de Hassafleni. Si es verdad que era un lugar importante de oráculos, se han encontrado huesos, cadáveres, pertenecientes a 7.000 cadáveres, y muchísimas cosas que nos ponen sobre la pista de que realmente Malta
es un lugar con muchos más misterios por develar de lo que actualmente conocemos. Bueno, pues esta pequeña visita a Malta nos ha servido como introducción y seguro que tendremos que volver. Malta tiene muchos enigmas, encierra muchísimos misterios y aquí estamos dispuestos a por lo menos sondearlos. Vamos a ver si algo intuimos. Con Jesús Callejo, al que veo muy bien, te veo en el Paleolítico ya, Jesús, te veo levantando templos, estás hecho un gran arquitecto, eres ahora mismo Sinué el egipcio. Sí, bueno, me quedo con Sinué. Bueno, Carlos, lo de Napoleón para ti, llegó a Malta y en dos días tomó todo el archipiélago. Tampoco era difícil, ¿no? A los dos años lo perdió. Bueno, hombre, pero llegar llegó. Sí, llegar llegó. Dio a la puerta dos golpes con así, toc, toc, y se rindieron. Y lo importante es que dio el saltito a Egipto desde ahí, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo monográfico.